My name is Shauna Thompson, and I'm the Vice President of Servicing and ATM Operations. What I'm most proud of being a 20-year employee of BECU is that it doesn't matter our size, we always have our eye on the member, and the member experience is definitely something that no decision is made without considering. Having the ability to have better insight into what's happening at our ATMs, especially with using the iNetCo analytics tool, has been invaluable to us. What makes BECU unique is that we have an operating model that is very remote. We have over 40 branches, but only two of those branches have the traditional teller line where they have the full cash services. We are very dependent upon our ATMs to provide that service to our members at the non-traditional cash branches. I'm Shirley Taylor. I've been with BECU for 29 years now and have the privilege of being responsible for our ATM delivery channel. With iNetCo Analytics, the key processes that we were able to really focus in on was, first of all, taking a look at lease renewals for existing ATMs. That process typically took us about 10 plus hours at a minimum to gather all of the data, and we've now been able to reduce that down to 2 hours at the max mark for pulling all of that information together and being able to present with the recommendation. One of the other key areas we've been able to really make some improvements in is our reporting and analysis on cash utilization. We probably average about 10 plus hours a week manually just trying to track and make sure that we're on point with where we need to be, and that's through multiple spreadsheets and data sources. With the analytics, we are able to actually look at the dashboard, change our time frames, focus in on specific ATMs, look at the entire fleet, and have all the information right there as to what our cash utilization is. We're also able to set targets as to what our expected utilization would be, and so we can look at that and where it's hitting on the trend line and where things are going. The other thing that is really key for us is the ability to do a full network and regional geographical analysis on our ATMs. Where all are they located? Where are our gaps? How are they performing? And what is it overall that we need to do strategically to be able to really make sure that we're serving the members' needs as well as have a balanced network that's performing at the appropriate levels. Les platicaba que tenemos ya una relación de muchos años con iNetCo y fundamentalmente iNetCo se había enfocado a proveernos de información respecto a qué está pasando en nuestras redes de transacciones online. Pero ellos han ido un poco más allá diciendo, ya tengo la información de las transacciones, ahora, ¿cómo puedo hacer para ir más allá y avisarle a los clientes de comportamientos que no son los adecuados o que hay un ataque, etcétera? Platícanos, Carlos, ¿cómo estuvo eso de África o qué pasó ahí? Bueno, pues lo de... empezamos por India. Recordaréis, hace bien poco tiempo, el FBI realizó una serie de alertas, concretamente, me voy a poner de pie, yo me siento mucho más cómodo de pie. Observaréis que el FBI realizó un par de alertas que fueron divulgadas por dos áreas especializadas de comunicación de seguridad, y esto ocurrió concretamente el día 14 de agosto. Veréis que el día 14 de agosto se hacen varios comunicados por diferentes canales. ¿Qué fue lo que ocurrió? En realidad lo que ocurrió es que ese mismo día 14 de agosto, en el periodo del interín donde se realizan muchos de esos avisos, se hacen públicos, se llevó a cabo un ataque muy bien orquestado. Si observáis, 2.800 transacciones, en este caso domésticas, 12.000 internacionales, usaron 450 tarjetas clonadas y operaron en 28 países. Imaginaros parar eso. Todo esto ocurrió en un plazo aproximado de 3 horas.
El objetivo fueron 19 millones de dólares. Oye, Carlos, ¿dice es un caso único o tienes conocimiento de más casos? Pues ojalá pudiéramos decir que sí, pero todo lo contrario. Los que estáis aquí presentes, seguro que muchos de vosotros ya habíais oído esta información y habréis oído también que está ocurriendo con más frecuencia de lo que se espera o de lo que se imagina o se desea. E incluso podríamos decir que se está acelerando la frecuencia con la que están ocurriendo estos casos. Os voy a poner sobre la mesa ahora otra situación que fue prácticamente calcada. Este es un cliente nuestro que acudió a Inetco después de haber sufrido el ataque que vamos a comentar ahora. Por privacidad no voy a revelar el nombre de la entidad, simplemente voy a decir que fue una de las entidades más importantes en África. Estos casos cada día están ocurriendo más en Asia, en América empiezan a ocurrir, aquí bien cerca sabemos que han ocurrido casos muy parecidos, y todos están basados en un... le llaman el ataque del hombre en el medio, porque hay, o bien por colaboración interna, o bien por la intrusión de un malware, se realiza el ataque. Y en muchas ocasiones, ahora lo veremos, sí que nadie sepa nada. En este caso, el ataque se llevó a cabo por 100 personas. 19 millones, perdón, el caso anterior eran 13 y medio, este caso es el de los 19 millones. Y se atacaron 14.000 ATMs. Todo esto ocurrió también en menos de 3 horas. Aquí la cuestión es que nadie se enteró de qué pasó. Ya no es ni quién, ni cuánto, ni a través de qué sistema lo utilizaron. El problema no es ese, el problema es que no se enteraron. Cuando quisieron darse cuenta, en menos de 3 horas se habían llevado 19 millones de dólares. Cash out de cajeros automáticos nacionales e internacionales. Luego sí, cada vez es más recurrente. Oye, Carlos, ¿y cómo funcionan este tipo de ataques? Es decir, ¿dónde están los puntos débiles? Bueno, existen varias formas de realizar este tipo de ataques. Este caso que estamos exponiendo ahora mismo es un caso que el que, como iniciaba e introducía hace un poquito, se llama el ataque del hombre en el medio. Ese ataque del hombre en el medio, ¿qué es lo que hace? Aquí tenemos replicado de una forma muy sencillita cómo funciona una red tradicional de pagos. En este caso, para cajeros o POS. Tenemos en la parte superior, tenemos los cajeros externos, que pueden llegar de otro banco o internacionales. Y a través de una red de pagos, me llegan a mí, que soy el banco. Por otro lado, tengo mi red propia de bancos, de ATMs, perdón. En algunos bancos, en algunos países, gestionan su propia red. Pero todo ello acaba siendo concentrado en un switch dentro de la propia entidad. El malware puede acabar siendo instalado en cualquiera de esos puntos y, por lo tanto, lo que hace es que autoriza, cambiando las tablas de autorización, autoriza transacciones sin que se realice ningún tipo de validación en el backend. Si os fijáis, la zona del backend, la zona donde se realiza la validación de la cuenta, de los saldos, del número de la tarjeta, etcétera, 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 donde están todos los sistemas de fraude, si os fijáis, está en gris. En el ataque del hombre en el vídeo que hablamos, tanto de India como de África, se quedaron ciegos, no vieron nada, porque las transacciones nunca llegaron a pasar por ahí. El switch, independientemente de si había o no había saldo en la cuenta, si era o no era una tarjeta válida, la transacción fue aprobada. Por lo tanto, como veis, hay un peligro, ya que vuestra temática va de los videojuegos de los 80, hemos pintado a Donkey Kong, al malo de la película, que está operando en un sitio donde nadie le ve, pero además es que nadie sabe que ha aparecido ahí. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo nos podemos proteger ante este tipo de ataques? Pues mira, vamos a ver, existen muchas maneras, y aquí sí me gustaría, por favor, comentar una cosa que es fundamental. Para los temas de seguridad y prevención del fraude, todo lo que yo voy a contar ahora no es nunca jamás la divina pomada. No va a ser una solución que permita decir estoy seguro para siempre. Eso sería mentir por mi parte, sería falso. Lo que sí podemos hacer es añadir nuevas capas de control. Y capas de control
que de alguna forma sean independientes de la necesidad de la intervención humana y que puedan generar alertas en tiempo real si algo extraño ocurre. Hemos replicado ahora el sistema completo, pero esta vez funcionando, donde vamos a colocar nuestra solución Ineco Insight, que permite capturar toda la información de todas las transacciones de forma multi-hop y multiprotocolo, end-to-end, es decir, de inicio a fin. Entonces, en cada uno de los puntos donde cada entidad considera que es sensible el hecho de necesitar monitorear la transacción, colocamos el insight. En este caso lo colocamos cuando la transacción me llega del procesador de pagos, cuando me llega de mi red de cajeros, o cuando la envío al autorizador externo y espero la solicitud de respuesta. Al poder monitorear todos y cada uno de los puntos por donde pasa una transacción, puedo garantizar la integridad de esa transacción. Y si algo falla en el camino, un campo es modificado, hay un paso que se salta, o no termina de completar todo el camino esperado de una transacción, esperamos que termine, que haga, inmediatamente en tiempo real, Insight va a alertar. Pero además de todo eso, existen una serie de alternativas y de propuestas que el FBI en sus propios avisos recomendaba. Aparte de la instalación de nuestra solución de Insight y parametrización a medida de cada entidad, sea procesador de pago, sea retailer, sea banco, sea emisor de tarjetas, cubrimos un conjunto importante de sectores en los que poder operar. Aparte de eso, y de las propias recomendaciones del FBI, tenemos también otras opciones. Otras opciones que tienen que ver con los aspectos de seguridad y los aspectos de cómo se puede controlar esa transaccionalidad. La primera es garantizar que la transacción pasa desde inicio a fin por todos los sitios por donde tiene que pasar y de forma íntegra. La segunda, tener visibilidad sobre todos los campos que están incluidos en una transacción. Recordar que cada transacción está compuesta de muchos campitos, muchos campos, muchos mensajes y muchos campos. Insight te permite garantizar la integridad y la validez de cada uno de esos campos. Por lo tanto, si hay una pequeña modificación en uno, me voy a inventar ahora, supongamos que hay un malware y donde la transacción inicial eran 1.000 pesos, pasa a ser 1.000.000 pesos, el malware puede autorizar esa transacción. Si colocamos Insight, nos va a garantizar que ese cambio se ha realizado y por lo tanto va a avisar en tiempo real. Por otro lado, incluir la capacidad de poder monitorear la transacción y la infraestructura a nivel multinodo, multiprotocolo. La transacción, según va fluyendo, cambia en formatos. No todas las soluciones son capaces de digerir cada uno de esos formatos. No voy a entrar en aspectos técnicos, pero sabemos que la transacción va migrando. Somos capaces de digerir y correlacionar todos esos campos en cada uno de los saltos donde va dando. Luego, por otro lado, establecer este sistema de alerta de prevención por comportamientos extraños, alteraciones, incoherencias en el camino. Esto es una, digamos, capa adicional a todas las herramientas de fraude. ¿Por qué? Porque las herramientas de fraude también pueden ser alimentadas por nuestra solución. Nosotros, al recoger toda la data, generamos una gran base de datos, y aquí me voy a apoyar en un pequeño comentario, en dos pequeños comentarios que ha hecho el representante de IBM que estaba en la presentación anterior. Decía, le preguntamos a un banco si son capaces de confiar en la data que gestionan para toma de decisiones, y decía, uff, más o menos, no estamos del todo seguros. Y el otro comentario es, no todas las entidades tienen la capacidad de tener la base de datos limpia. Cuando digo limpia es con la seguridad absoluta de que tengo todas las transacciones de todos mis clientes en todos los canales. Bueno, pues con Insight eso sí se garantiza. Y eso me permite conectar con Open Data Access, un módulo adicional, a cualquier funcionalidad que la entidad tenga. En la presentación anterior veíamos cómo se explotaba desde un punto de vista de analytics la información, pero para eso hay que garantizar primero la integridad de la data. Si no tenemos una data correcta, las decisiones que tomamos son incorrectas. Pues con Open Data Access podemos conectar toda esa base de datos a cualquier solución externa. Este,
Y bueno, ¿de qué manera podemos explotar toda esta información? Bueno, como os comentaba, al capturar toda la información tenemos todos los datos de todas las transacciones. ¿Qué ocurre? Que si yo esos bits y esos bytes que me van llegando en formato de mensajes, yo consigo organizarlos, correlacionarlos y limpiarlos bien, a partir de ahí puedo generar explotación de información con el objetivo que yo quiera. A lo largo de estas presentaciones que hemos visto antes, y ha sido muy curioso, Juan Pablo y Gabriela, porque muchas de las cosas que se han comentado a lo largo de las presentaciones que hemos visto tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora. Tiene que ver con que capturamos esa data, Insight la correlaciona, te la limpia, genera una base de datos que con Open Data Access me permite explotarla donde yo quiera. De tal forma que, por ejemplo, desde un punto de vista analítica, Analytics, podemos utilizarla. Desde un punto de vista, por ejemplo, operativo, para reconciliación, reconciliación operativa, reconciliación contable, podemos utilizarlo para aspectos relativos al cash management. Sabemos que eso es un dolor de cabeza para muchas entidades, pues teniendo la información transaccional puedo alimentar las herramientas, sean internas o externas. No hay por qué enfocar en una marca en concreto. Y luego, por otro lado, monitorear la información del switch. Ser capaz de ver cuál es el ratio de informe, el ratio de gestión de transacciones que tengo, cuántas correctas, incorrectas, ratios de escritura, de lectura. Toda esa información me permite determinar también los parámetros de desempeño. Pero también desde un punto de vista de negocio, saber exactamente qué clientes, dónde, qué tipo de transacciones, pagan más con tarjeta, me entran más vía mobile, vía web, qué perfil de clientes tengo. Para hacer todo eso lo primero que necesito es data. Y sin esa data no podemos llegar a tener un éxito en la gestión de las decisiones que tomamos. Bien, pues, realmente la solución Inmerco nos permite el insight de Inmerco y también de el Open Data Access, nos ha permitido en algunos clientes estar monitoreando en tiempo real todas y cada una de las transacciones que se van ejecutando, y a nuestros clientes les ha permitido inclusive alertar a sus propios clientes sobre comportamientos inusuales, que van desde se te cayó la línea, no tienes transacciones desde hace 40 minutos, que está pasando, tienes demasiadas transacciones en periodos muy cortos. Todo esto, en la capacidad analítica que tiene la herramienta de Insight, le ha permitido... Estrictamente tecnológico, es decir, estamos hablando de un monitoreo transaccional de lo que vive el cliente cuando está operando con tarjeta, pagando con el móvil, operando por internet. La posibilidad que da a la entidad el hecho de saber exactamente en tiempo real qué me está fallando, dónde y por qué, que es lo que una de las capacidades que tiene Insight, permite cambiar, como decía Juan Pablo, la reactividad por proactividad. No espero a que el cliente me llame para decirme tengo un problema dónde está, sino que soy yo el que llama al cliente diciéndole, y ahora, por favor, no me lo toméis al pie de la letra, simplemente se os sirva como ejemplo. El procesador de pago que detecta que hay un POS en un gran retailer, por no poner marcas, todos ya sabemos de lo que estamos hablando, en un gran retailer hay un POS que lleva en hora pico 30 minutos sin una transacción, y levanta el teléfono, le llama y le dice, oye, el POS tal no te está funcionando, no recibo transacciones. Podemos saber incluso si un ATM está dispensando o no está dispensando. Es decir, cambiar la reactividad, como bien apuntabas, por proactividad. Efectivamente. Pues, Carlos, muchas gracias. Gracias a todos vosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Cuestiones?